Hola, molt bona vesprada. Estem així ja preparats en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. El test de magasí ja saben que els acompanyem de dilluns a divendres en una primera edició a les 14 hores i després repeticions a les 8 i mitja i a les 11 i mitja de la nit, però no s'obliden de la nostra web, telesafor.com. Ahí poden seguir-nos tant per streaming en els moments de les 3 edicions diàries com a l'hora de que vulguin poden recuperar el programa que desitgen. Avui anem a parlar de diverses qüestions, de creació de marca i d'espai, però una línia de treball molt ben encertada, de fet, ha tingut més d'un, de dos i de tres reconeixements i és que s'espera, perquè la veritat és que se superen l'equip de professionals que ens acompanyen avui, que vaig a presentar-los després, se superen projecte darrere projecte. Però abans vull avançar-los. Prenguen bona nota d'esta cita solidària que tenim per a contribuir en la lluita contra el càncer. La cita serà este pròxim diumenge, estan veient a la imatge el cartell anunciador, concert solidari, alza tu voz contra el càncer. Es dic, este pròxim diumenge a les 6 i mitja de la vesprada al Teatre Serrano podem disfrutar d'un repertori clàssic i modern a través de diversos estils musicals, òpera, rock, pop i un llarg etcètera. I és que alumnes de l'Escola de Música i de Cant de Montse Bermúdez, esta soprano implicada sempre en les causes solidàries, torna a acompanyar a l'Associació Espanyola contra el Càncer en la seva delegació en Gandia per organitzar este concert solidari. N'hi ha una fila zero. Tota la informació està en este cartell que veuen i en les xarxes socials. Concert solidari este pròxim diumenge, alza tu voz contra el càncer a les 6 i mitja de la vesprada en el Teatre Serrano. Espero que hagin pres bona nota. I ara sí, entrem en matèria. Crear marca, crear espai, la veritat és que s'ha de tindre les coses molt clares, ser original i pues, sobretot també tindre un bon equip. I tot això ho té la marca Wana. I estan amb nosaltres una molt bona representació d'esta línia de creació de marca i d'interior, d'espais, i està relacionada així amb Gandia. Ens acompanyen les joves que es presenta Cati Figueiredo. Cati, muy buenas tardes, bona vesprada. Muy buenas tardes. I també s'acompanya Esther Mengual. Esther, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, de Gandia a las dos, de la Terreta, el equipo está formado por más personas, ¿verdad? Son perfiles sí. Profesionales, pero surge, digamos, aquí, Wana. Sí. Sí, yo soy de Gandia y Cati es francesa, pero adoptada por Denia ya. Ha sido costa de Denia. Sí, exacto. Todo esto surge aquí. Wana, decía yo, creadores de marca y de espacio, para que nos entienda la gente, ¿no? Es branding, interiores. Claro, crear un espacio no es nada fácil. Crear un espacio y que encima tengo reconocimiento, porque ahora hablaremos de los premios que habéis recibido, reconocimientos los que quedan todavía con ese último proyecto que habéis hecho en una perfumería cosmética en la Plaza Callao de Madrid, que seguro que da que hablar, pero crear espacio, ¿qué son los criterios básicos que se deben tener o sobre qué criterios trabajáis? Originalidad, colores, líneas. Espacios más abiertos, menos abiertos, ¿son muchos criterios a la hora de diseñar un espacio, un interior? Hablar un poco desde la experiencia. Bueno, yo creo que nosotras siempre partimos de un concepto creativo y como trabajamos para marcas, siempre con una estrategia y un posicionamiento detrás. Y a partir de ahí ya es verdad que disfrutamos mucho la experiencia de usuario, el cómo se mueve el usuario en un espacio, pero sobre todo primamos que apoye la marca, que la haga mejor, que haya ese concepto creativo que a la larga le va a ayudar a comunicar, y eso es lo que contar historias a través de esos espacios es lo que más ponemos en primer lugar. Ajá. Bueno, reconocimientos en Barcelona, trabajos en Nueva York, acabo de comentar el último creación
3 plantas, ¿no?, de perfumería cosmética, sí, en la Plaza Callao. ¿Es la última creación vuestra? Sí. Comentadme un poquito de esa última criatura que sí, tenéis. El bebé se lanzó en diciembre del año pasado. O sea, abrimos una flagship para la marca Primor, que es el líder ahora mismo en perfumería cosmética a nivel nacional. Y es una tienda inmersiva en la que tú entras y ahí hay un mundo maravilloso que está creado alrededor del concepto creativo, que es el planeta piel, y que te lleva en un viaje maravilloso, en una historia fantástica que os invitamos a conocer allí, porque son 1500 metros cuadrados de tienda y es alucinante. Son 3 plantas totalmente diferentes. Claro, y eso es el resultado de cuánto, no sé si contáis las horas de trabajo. hemos empezado ahora el tema estratégico empresarial. Claro, este último proyecto, ¿de cuánto tiempo de trabajo? Estamos hablando de 14 meses de trabajo súper intenso, porque hay una primera fase de creación de historia que te ha contado Esther antes. Y a partir del momento que tenemos la historia, ya empezamos a desgranar esta historia a nivel 3D. O sea, 3D, eligiendo materiales, eligiendo mobiliario, eligiendo formas, eligiendo colores. O sea, es todo un trabajo conceptual y también tangible. Ajá. Que bajamos, y es súper, o sea, es apasionante. Lo que pasa es que conlleva muchas horas, como decías tú, de trabajo. Sí, pero a lo mejor no echáis cuentas de las horas, porque lo que acabas de decir, que es apasionante. Sí, sí. Es vuestra pasión. Sí, total, es la pasión de las dos. Nos encanta el diseño a todos los niveles y yo creo que disfrutamos muchísimo. Cualquier persona del equipo lo vive como eso, como su vida. Premio de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. Claro, que los propios compañeros te reconozcan, eso no es cualquier cosa, ¿no? Sabemos aquí cómo funciona todo eso, de mirarse de reojo, de no poner las cosas fáciles. Por lo tanto, estos premios de compañeros diseñadores, y en la tierra donde nace Wana, sí, en la Comunidad Valenciana, y creo que no un proyecto, más de un proyecto aquí, ¿no? Sí, hemos ganado 2, el oro por espacio efímero, por interiores, por un proyecto que hicimos para Formica en Casa Decor hace 2 años, Horizonte 88, y luego el plata por un espacio permanente que es para una bisutería Joyce que está en un centro comercial de Madrid. Y sí, la verdad es que te reconozca la profesión es un honor, y al final nos hemos sentido súper contentas de que finalmente, bueno, pues formar parte de todos esos premios y más con estos 2 proyectos en concreto. Estos premios de la Asociación Diseñadores de la Comunidad Valenciana ha sido ahora, ¿no? Reciente. Hace 15 días. Hace 15 días, sí, o sea, sí, lo tenemos calentito. Calentito. Porque Wana es como tal empresa, ¿2016? Sí, somos jóvenes, ¿no? Sí, va a decir. 6 años. Sí. Jovencitas. Sí, sí. 2016. ¿Cómo surge? Porque ahí creo que hay una historia de una conexión de Facebook. Exacto. Que sí, queremos salir de dudas. ¿Qué pasa? La culpa es del Facebook. La culpa es de Mark. La culpa de Zuckerberg, la verdad. Sí. Yo estaba en mi casa y un antiguo cliente me llamó diciendo: necesito un super diseñador. Estábamos en pleno agosto y, claro, tenía que hacerle el favor de encontrarle a alguien que podía solventarle la papeleta, ¿no? Y puse un anuncio en Facebook diciendo: necesito super diseñador ahora mismo. Y la única que me contestó fue este. Y empezó por ahí. Pasaba por ahí y te contestó. La única curranta del verano era ella. Pero no os conocíais para nada de habíamos antes. Habíamos trabajado, pero no había ninguna relación más allá de cruzarnos en la oficina donde coincidimos. Ajá. Sí. Eso, estando aquí en Gandía, en tu caso, Esther, claro, porque Wana ahora, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Wana? Físicamente vamos a decir que tenemos una oficina oficial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en Madrid. Pero la sede central está en Madrid. La sede, entre comillas, está en Madrid. Pero eso está en el papel porque nuestro estudio es líquido.
Eso me ha gustado. Cuando has dicho un concepto, digo, nuestro estudio es líquido. Digo, bueno, me está tomando el pelo. No, eso es. Por eso soy negado en este, como os habéis dado cuenta, soy negado en este sector. Un estudio líquido. Sí, eso quiere decir que, o sea, nuestro ADN es totalmente basado en el ser nómada. Entonces, cada uno de los miembros del equipo vive donde quiere. Entonces trabaja desde donde quiere. Entonces tenemos gente en Argentina, tenemos gente en Barcelona, tenemos gente en Madrid, yo estoy en Deña, hay otra parte del equipo en Valencia, nos da igual. Ajá. Lo único que tenemos que tener es un portátil y tener ganas de movernos cuando hace falta, ya está. ¿Pero eso pone las cosas más fáciles, más difíciles o no? Porque no tenemos que estar cerrados en esto de estar todos en un mismo espacio físico, cerrados, viéndonos las caras para que haya una conexión, un trabajo bien organizado en equipo. Eso no. Ya es parte de la historia, es que ¿no? Para nosotras siempre empezó así, siempre fue así, entonces es la normalidad. No, nos encanta, siempre nos funcionó y hemos visto que para la gente funciona. Al final, que uno pueda elegir dónde vivir y no le condicione. María, por ejemplo, que es nuestra socia, estaba en Madrid viviendo con igual que yo. Y ahora se ha mudado con la niña, se ha mudado a Valencia y están mejor allí, y ella es de hecho de Valencia, y o sea que ha vuelto a la terreta. Sí. Así que bueno, el tener esa posibilidad y esa flexibilidad es súper guay. Claro, y se lleva bien, ahí están los resultados, ¿no? De esos reconocimientos. ¿Os apetece que nos vayamos a Nueva York? Sí. Porque no trabajáis en Callao, no, os vais a Nueva York también. Allí tenéis un proyecto... Un hostel, ¿no? ¿Hostel o era un hotel? En Nueva York. Allí ganamos un premio por un hostel. Un hostel en Nueva York. Y fuimos a recogerlo todas a Nueva York por uno de los, como los Oscars de los, de los hoteles. Competimos contra un Marriott y en una final y nos fuimos a Broadway a pensábamos quedar finalistas, pero acabamos subiendo a Ritmo de Paso Doble a recoger un premio. ¿Lo de Ritmo de Paso Doble, cómo fue eso? Nos pusieron Madrid. ¿Pero fue cosa de la organización? Sí, sí, sin decirnos nada. Espectacular. Qué oportunos, ¿no? Bueno, diferente. Diferente. Algo diferente, lo podemos dejar ahí. Sí, les debió de gustar. Pero claro, ¿cómo sale ese trabajo de crear ese espacio, ¿no? Ese interior del hostel que luego es premiado en ni más ni menos que en Nueva York? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? Pues surge de una forma, como muchos de nuestros proyectos, de forma muy casual. Nos llaman para hacer una web, allá habíamos diseñado bastantes webs de hoteles, y nos llaman para hacer una web y durante la conversación surge que acababan de alquilar un espacio al lado de la web que quería que hiciéramos para otro hostel y preguntamos si tenían ya todo y dijo que no tenía nada y dijimos pues te lo vamos a hacer todo. Y el no tener miedo y las en la ganas... época, yo voy a hacer un paréntesis, en la época teníamos de experiencia en interiorismo un local, no teníamos nada de 20 metros cuadrados. Entonces eso es atrevimiento puro y duro. Sí, exacto. O tener las cosas muy claras. Bueno, somos un poco kamikazes, pero con cabeza, ¿sabes? ¿Y el diseño, las líneas, colores, os dan algunas sugerencias o no? ¿Es partir de cero? No, partimos de cero. En este caso, por ejemplo, fue un concepto creativo muy chulo porque hablamos de vivir el ahora y disfrutar cada segundo. El hostel se llama 2060 porque Newton predijo que el mundo se acabaría en 2060. Entonces ese es el nombre que quisimos y a partir de ese concepto, pues el color tenía que ser el verde, ¿no? Porque al final era como esa naturaleza que si el mundo se acabara invadiría todo mientras que nosotros no estuviéramos. Ajá. O los colores de la naturaleza, el rojo de la manzana, de Newton, como que al final ese concepto creativo es el que nos ayuda a desarrollar todo esa paleta de colores, esa paleta de materiales, como que todo se sustenta. De hecho tenemos un curso en doméstica del que hablamos, que es una plataforma a nivel internacional de cursos de diseño, donde hablamos justo de eso, de cómo llevamos el concepto creativo a todo el espacio. Yo no sé, ahora seguimos hablando, porque también hemos de hablar del Hostel Co, creo que es en Barcelona, ¿no? Otro reconocimiento que tenéis, pero antes,
Cuando os plantáis delante, iba a decir del papel, no, de la pantalla, ya estamos en otra era. Cuando os plantáis delante de la pantalla para hacer el diseño, priorizáis lo estético, lo bonito, lo práctico también se tiene en cuenta. Hay muchos factores, no solamente no decoramos, nosotras creamos experiencias de marca. O sea que a partir de ahí tú tienes que diseñar algo espectacular visualmente, pero ir más allá en el sentido de que tienes que envolver el usuario, el cliente, en una experiencia totalmente inmersiva a través de los sentidos. Entonces todo juega un papel. Entonces ahí trabajas sí el diseño, la funcionalidad, pero trabajas la emoción. Eso somos especialistas en eso, porque queremos que todo lo que hagamos tenga un impacto positivo. Entonces trabajamos con marcas que son disruptivas y que quieren marcar la sociedad a través de algún impacto que sea positivo, de alguna manera, y que quieren ir más allá de un mero decorado. Claro, realmente. Algo diferente. Exacto. Ir más allá. Sí. Bueno, el proyecto de Barcelona, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué me lo cuenta? Eso fue unos premios que nos ha dado la Asociación de Hoteleros por el concepto creativo de 2060, que nos lo dieron el reconocimiento hace 2 años. Con la pandemia no se celebró y este año hemos podido... Has por tocado fin, recoger el, nos el ha premio. Ha tocado recogerlo. Hay un primer proyecto... que es, creo que es en Italia donde lo tenéis, el primer proyecto que hicisteis, que realizasteis, que es uno de los premios más importantes de diseño en España. ¿Ese fue el primer proyecto? El primer proyecto fueron unos lockers, que era Lock and Be Free, que fue como nuestro primer proyecto de interiores junto con branding, que recibió 4 premios. Y uno de ellos es en Italia, que fue Katy al Lago de Como a recogerlo. Y esto fue muy impactante en su momento porque al final creamos lo que eran unos lockers urbanos normalmente grises, tal. Nosotros convertimos una imagen súper fuerte con la proyección que vimos y al comunicarlo en prensa inmediatamente nos llamaron de todo un mogollón de países para preguntar sobre la franquicia, si había franquicia. De hecho, les ayudamos con este tema en su momento a los dueños y, bueno, la verdad es que fue súper súper reconocido y hoy en día aún hay clientes que llegan para preguntarnos sobre presupuestos o trabajar con nosotras y alguno nos ha llegado con referencia como que ese proyecto le gusta sin saber que era nuestro. Ajá. Fantástico. supongo que una no llega a desconectar, ¿no? A la hora de proyectar, tener ideas, captar, o sí, se aprende a desconectar. En este mundo nunca desconectas del tan todo. Tan relacionado con la creatividad. Nunca desconectas. Estás haciendo deporte y de repente tienes un flash y dices, ¡guau! Eso, y te lo guardas, ¿no? Sí. Intentas desconectar en el sentido de que no puedes estar siempre a 100% mirando cosas de la profesión, indagando y tal, ¿no? Necesitas dar paso también un poco a la libertad mental, ¿no? Sí. De hacer otras cosas que no suponen un esfuerzo intelectual, ¿no? Ah. Pero nunca descansas. Es como decir, Rafael Nadal, ¿cuántas horas trabaja? Sí. Trabaja 24 no horas. No las cuenta. No las cuenta. O sea, eso es lo que es cuando uno hace de su trabajo su pasión. Exacto. Es lo que suele pasar. Sí. Ya por último, claro, recibir premios y más si vas a Broadway, vas a Italia, pues de maravilla. Yo me desplazo, hago un viaje, voy a recoger un premio. ¡Qué esfuerzo!, ¿no? No, el esfuerzo está antes, es broma. Pero claro, yo no sé, eso es positivo, pero qué responsabilidad, porque hay que mantener, no puedes bajar la guardia, tienes que mantener el nivel que se te espera, en este caso de Wana, con todos los reconocimientos que está teniendo. ¿Eso se lleva bien? Se lleva fenomenal, porque yo creo que somos todas bastante perfeccionistas, nos gusta superarnos, nos flipan los retos, entonces es como, yo creo que después de, por ejemplo, Callao, que son 1.500 metros, que es como lo más grande que hemos hecho hasta ahora, porque hemos diseñado absolutamente todo,
después de eso es como, bueno, ¿y ahora qué va a venir? Pero que venga. Que no venga, solo que va a venir, pero que venga. Sí. Y cuanto antes, mejor. Bueno, Esther, Katy, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Un placer. Nos gusta siempre, ¿no?, pues charlar con personas de aquí, ¿no?, de la Terreta. Sí. Que tienen su trabajo, diferentes sectores, ámbitos, y que se reconoce, ¿no? Mucho más allá, pues ya estamos hablando, habéis ido a Broadway a recoger un premio con ese proyecto de diseño. Pues nada, a seguir creando espacios interiores y marcas. Ojalá más cerca aquí de la Terreta. Bueno, pues nada, donde sea, pero aquí estamos para contarlo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, chao. Dios. Pues no, se arriba el momento de posar ya el puti final, pero, ofem, demà tornem, els avancem, demà. Perquè ja estem en estiu, no? Les platges, cada vegada la platja de Gandia ja es comença a tindre sus banyistes. Això vol dir, i estem parlant d'una de les platges més segures, això és gràcies a aquest servei de socorrisme i salvament que gestiona, del qual s'encarrega Creu Roja Gandia. Professionals, voluntaris, tot un equip format per persones que fan que el moment de bany, depèn del sol, siga segur en la platja de Gandia. Demà anem a parlar amb alguns d'aixòs responsables del servei de salvament i socorrisme en la platja de Gandia, que per cert, volem conèixer aquest nou recurs que tenen per a salvar a persones que puguen tenir algun problema dins de l'aigua i que és com una taula de surf en forma d'aleta en uns motorets. Fantàstic. De tot això parlem demà, així, en el magasin de Telesafors. Esperem.